La verdad que estamos muy ansiosos, felices, porque hemos trabajado mucho para poder lograr este sueño que parecía tan lejano y que ya estamos ahí prácticamente a horas de poder cumplirlo, así que estamos felices. Bueno, para refrescar un poquito la memoria a la gente, bueno, Hora de Noticias también estuvo presente en aquella conferencia de prensa, recordar a la gente, ¿cómo llega esta invitación a Somos Folklore? Bueno, esta invitación llega, en realidad hace 3 años que nos han invitado. Este encuentro latinoamericano del canto y la danza se venía realizando en Paso de la Patria. Cuando nosotros realizamos el primer viaje a Cosquín, nos encontramos con esta gente en la cual nos realizaron la invitación. Y bueno, entre una cosa u otra, no pudimos concretarlo para aquellos lados. Y este año, nuevamente, el señor Bernard Chea se vuelve a contactar conmigo y a realizarnos nuevamente la invitación. Este encuentro de este año se realizó también en Mar del Plata por primera vez en el mes de julio y obviamente cuando él se comunica también estábamos muy próximos a la fecha y teníamos que trabajar demasiado. Entonces decidimos dejarlo para este mes, que en realidad se hacía en noviembre también. Y bueno, debido a que las fechas estaban muy ocupados los hoteles y que convoca a demasiada cantidad de bailarines, tuvo que correrla para diciembre. Ayer estuve comunicándome con la hija del organizador y bueno, todo el grupo que está trabajando y nos dijeron que son aproximadamente 800 bailarines que van a concurrir a este encuentro. Bueno, más allá de este sueño, de esta experiencia, también lo lindo de poder compartir, como lo decís, con tantos bailarines de diferentes puntos del país, pero también de otros países, ¿no? Sí, también ayer les contaba a todos ustedes y a todos los integrantes del grupo de la emoción que me causó cuando me pusieron, viste que uno se acostumbra, ¿no? A armar el grupo de WhatsApp, donde uno va pasando las novedades y toda la información, más cuando estamos tan cerquita ya a transitar esto, y verme ahí con todos los profesores de distintas provincias, porque ya no son localidades, sino provincias. La verdad que fue una emoción muy grande porque no me quiero nombrar, o sea, te nombraría algunas, pero no me quiero olvidar de ninguna, porque realmente hay de Neuquén, hay de Tierra del Fuego y vamos a Salta, bueno, Buenos Aires, a pleno, obviamente, hay demasiados grupos que van a concurrir, hay grupo de Chile, hay un grupo de Bolivia y también lo gratificante. Para nosotros, en realidad, el doblemente compromiso para nosotros es que representando a la provincia de Santa Fe somos el único grupo que va a estar. Bueno, San Justo entonces, totalmente orgulloso, a pleno con Somos Folklore, este representante de la ciudad, pero también, como lo decís, de la provincia. Día, horario, ¿cuándo se preparan, cuándo sale Somos Folklore hacia Mar del Plata? Bueno, nosotros salimos mañana jueves 5. Aproximadamente 16 horas más o menos, 15:30, 16 horas estaríamos ya saliendo, porque tenemos 15 horas de viajes. Llegaríamos al otro día 8, 9 de la mañana del viernes, y ahí tenemos el primer día de festival, porque el festival es de 3 días: viernes, sábado y domingo. A Somos Folklore le toca bailar el día sábado y domingo, porque cada grupo hacen dos presentaciones. En la cual también nosotros hemos realizado dos cuadros diferentes. No vamos a repetir las danzas los 2 días, sino que también vamos a llevar doble vestimenta y también doble cuadro. Exactamente, bueno, me imagino trabajando full, ensayando todos los días, por ahí se debe notar el cansancio, pero con esas ganas de que ya llegue la hora de la partida, ¿no? Hacia Mar del Plata. Los ensayos fueron arduos, fueron de lunes a jueves. De lunes a jueves, la verdad que hemos ensayado un montón, así como también se trabajó un montón para poder concretar este sueño, porque la verdad que hemos realizado muchos beneficios, porque esto es un todo, es un todo. Así que la verdad que se trabajó a full y bueno, nosotros obviamente lo único que nos queda y tenemos una palabra que no nos cansamos de repetir, que es gracias, gracias a todos los que nos apoyan, nos acompañaron desde el primer momento, a las familias, porque nos bancaron todo esto, porque las chicas, la gente, todos dejaron su familia, el trabajo, salir de trabajar, venir a ensayar, y la verdad que eso no es tarea fácil. Y bueno, a toda la gente de la comunidad de San Justo que apostó a este sueño y que nos acompañó, y gracias a ellos estamos
ahí, ya prácticamente a punto de cumplirlo, a las autoridades de San Justo, al gobierno de la ciudad, al senador y bueno, a Georgina Martínez, que también ella nos va a acompañar en este viaje, que para nosotros también va a ser un verdadero honor. Y bueno, estamos felices. La verdad que es reiterativo lo que uno dice, la palabra feliz, 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 pero se nos explota el corazón de orgullo y de emoción de poder cumplir este sueño.